niñado, subir al bus con elevador. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Amigos de La Posta, tengan todos ustedes muy buenos días. Mañana fría en la capital, como el día de ayer, el clima está variando bastante. Queremos agradecerles a todos que están ya presentes y que se han unido a la transmisión para compartir este espacio de entrevistas que vamos a tener junto a ustedes. Mi nombre es Jefferson Sanguña y el día de hoy tendré como invitado al economista John Cajas para analizar todo el tema en cuanto a la deuda pública y el aumento del riesgo país. Pero antes de pasar con la entrevista, vamos a agradecer a todas las marcas que hacen posible que nosotros estemos cada mañana junto a ustedes. Un agradecimiento a la ATM de Guayaquil, a Azúcar Valdés, porque detrás de este sobrecito de azúcar hay 180 mil empleos, es decir, 180 mil familias que se ven beneficiadas gracias a Azúcar Valdés. También queremos agradecer a Seguro Sucre y todos los servicios que ellos nos ofrecen, como Mi Seguro, Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro, es decir, todo seguro gracias a Seguro Sucre. Para más información sobre esta red de servicios, pueden visitar sus redes sociales. Y finalmente, no me queda más que agradecer a la cafetería que nos abre las puertas todas las mañanas, es decir, a la cafetería Melate. Gracias a ellos por permitirnos tener este espacio de entrevistas y para que ustedes tengan el análisis respectivo de todos los temas que topamos aquí mañana a mañana. Gracias a ellos por estar siempre pendientes y por permitirnos estar junto a ustedes. Antes de pasar a la entrevista y como es costumbre aquí en Café La Posta, vamos con las noticias en caliente. En caliente te contamos que el día de ayer la Policía Nacional da un golpe severo y sumamente fuerte a un grupo que está vinculado al Frente de Oliver Sinisterra. Sí, recordarán que el Frente Oliver Sinisterra está vinculado y se le ha dado la responsabilidad por el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio y los dos ciudadanos también que fueron secuestrados. ¿Cuántas personas se detuvieron? 11 están detenidas. Ocurrió el día de ayer y bueno, ahora están ya en las pericias y en las investigaciones necesarias para ver qué va a pasar con estas personas. Es lo que realizó el día de ayer la Policía Nacional. En caliente también te contamos que frente acá a la cafetería se realiza la audiencia del caso Sobornos. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Ustedes habrán visto ya el resumen que nos ayudó Doménica Vivanco, que está pendiente todo el día en la audiencia del caso Sobornos, pero ayer llamó algo la atención ya cuando se estaba cerrando la audiencia del día número 10. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el abogado del expresidente Rafael Correa presentó, le salió, le llegó un CD donde estarían las pruebas que demostrarían que la investigación donde se da inicio a casos sobornos habría sido obtenida de manera ilegal. La información habría sido obtenida de manera ilegal. Sin embargo, el juez Iván León no aceptó este tipo de prueba porque consideró que ya había pasado el tiempo y ya no estaba dentro de los márgenes que eran necesarios para recibir todas las pruebas necesarias. En caliente también te contamos justamente lo que vamos a comentar el día de hoy, el aumento de riesgo país, la deuda pública y todo lo que está girando en torno al ámbito económico en el que estamos viviendo actualmente. Sobre este tema vamos a hablar con el economista John Cajas. Quédense ya para comenzar esta entrevista. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Vamos a dar inicio y es un gusto para mí dar la bienvenida y presentar al analista económico y obviamente economista de profesión, John Cajas. John, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias, un gusto. John, el riesgo país sigue subiendo. Somos, si no estoy mal, la tercera por encima de Argentina y Venezuela. Y sube el riesgo país como sube la deuda pública. Y yo pregunto, ¿cómo frenar esto? Estamos en más o menos 1.400 puntos. Sí, exactamente 1.400 puntos. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Uh-huh. 1.400 puntos que marcó justamente el día de ayer cuando cerró el indicador.
Y bueno, pensar en cómo frenar es difícil porque es una tendencia de años. Es decir, algunas personas venimos hablando del tema de la deuda y de cómo las tendencias se están volviendo cada vez más graves ya desde fines del gobierno anterior, el gobierno de Correa. Estamos hablando desde el 2015, fines de 2014, inicios de 2015, ya veníamos con esta tendencia de deuda acelerada. Exacto. Okay. Entonces, pensar en salidas inmediatas es complejo, dada esta coyuntura de que, aparte de que estamos con un riesgo país alto, como bien sabemos, el precio del petróleo se ha ido cayendo. Estamos ahorita con un precio del petróleo internacional de $45 el barril, lo último que pude consultar hace unos minutos. Uh-huh. Y eso implica para el Ecuador un precio del barril de crudo de más o menos $38, por poner números redondos. Y que eso también causa problemas dentro de la proforma presupuestaria. Evidentemente, que tenían ellos presupuestado en $51. Claro, estaba presupuestado en $51 y tenemos un precio del crudo ecuatoriano que está en $38, por ser generoso. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ser justos también en que, bueno, nadie esperaba que el tema del coronavirus se vuelva tan complejo al punto de hacer generar la desaceleración económica en China que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Que eso tiene mucho que ver, porque China es un alto demandante de materias primas para mantener su expansión económica. Pero más allá de eso, el tema es que es una tendencia que ya vivimos desde hace años. Si el precio del petróleo empieza a volverse frágil, sube el riesgo país, y al subir el riesgo país, el Ecuador tiene que pagar tasas de interés más altas sobre sus nuevos empréstitos. Y es más, debemos tomar en cuenta también que el riesgo del país es más que nada una percepción, ¿no?, de cómo los mercados intuyen cómo está la economía ecuatoriana. Entonces, la intuición es que, pese a que nosotros estamos en la mitad, bueno, más de la mitad de un programa con el Fondo Monetario Internacional, hemos recibido ya créditos del fondo, sin embargo, los mercados financieros creen que la economía todavía es demasiado volátil a lo que pase a los precios del petróleo. Entonces, el mensaje al resto del mundo es que el Ecuador es una economía que sigue siendo frágil y que probablemente, si se da algún otro shock más fuerte, quién sabe hasta qué punto sea sostenible el pago de la deuda. Pero justamente antes de llegar a esos temas, uh-huh, vamos punto por punto. Claro. ¿Por qué se produce este aumento? Es decir, ¿qué factores inciden para que el riesgo país aumente y para que no seamos bien vistos de manera, claro, internacional? Bueno, como decía, ¿no?, el riesgo país no es, o sea, si queremos, no es un indicador que tiene determinantes claros. O sea, no podemos nosotros creer que hay un determinante crucial del riesgo país, porque muchas veces el riesgo país depende, por ejemplo, de factores políticos. Entonces podemos tener una situación política complicada y el riesgo país se nos sube, como más o menos pasó entre octubre y noviembre del año pasado, en donde el riesgo país ya había subido. Por el tema de las manifestaciones. Exacto, por el tema de las manifestaciones, más toda la complicación del gobierno para implementar el programa del Fondo Monetario, que, si se me permite, fue una implementación por lo menos abrupta, improvisada, porque se pudo haber evitado una serie de problemas si se tomaba las precauciones del caso, hablando con la gente y siendo más democráticos en las decisiones económicas. Desde su punto de vista, ¿no está bien? ¿No considera que fue un buen trato con el FMI? Para nada, o sea, y más que nada, más que el trato en sí mismo, es también cómo se hace el ajuste. Es decir, estamos acostumbrados aquí a hacer ajustes a las patadas. O sea, yo digo un día, voy a cambiar el IVA, empiezo a mandar esos mensajes. Recordemos que ese era el mensaje inicial, ¿no? La población, bien o mal, se estaba haciendo la idea de qué va a pasar si sube el IVA, y de repente sale un mensaje presidencial a decir no sube el IVA, hasta el momento no se tranquilizan, pero de repente quito subsidio a los combustibles de forma abrupta, uh-huh, sin haber tomado previamente alguna decisión, sin haber dado mensajes a la población, sin haber consultado con potenciales afectados. Entonces, obviamente, esa situación de una incertidumbre en, en las decisiones económicas genera una percepción de riesgo alta del país. Aparte de la propia especulación financiera, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar que el riesgo país es un indicador de cómo los especuladores tratan de hacer negocio con la deuda ecuatoriana también. Es decir, son varios factores al mismo tiempo. Entonces, si nosotros ahora tenemos un índice de riesgo país a un nivel muy parecido al que teníamos con esa coyuntura política súper complicada, que incluso ya dudábamos de la continuidad o no del gobierno, entonces lo que nos está diciendo es que para los mercados financieros el Ecuador es muy frágil en capacidad de pago de deuda, sea lo que sea que pase. Es decir, si tenemos un pequeño shock, bueno, no tan pequeño, de caída de los precios del petróleo, el Ecuador tiembla. Si tenemos un shock político, el Ecuador tiembla. Y en cualquier ámbito, los mercados financieros consideran que el Ecuador no va a poder pagar su deuda, que es básicamente el mensaje principal que deja el riesgo país. Ahora, aparte de eso, también considerar que no hay cambios de fondo en el país que generen una dinámica diferente en el riesgo país. Es típico ver que en el riesgo país, si cae el precio del petróleo, ¡boom!, aumenta la especulación de que el Ecuador no va a poder pagar a futuro, que es especulación pura, porque obviamente eso depende de muchos más factores. El propio Fondo Monetario, por ejemplo, tiene a la mitad de un programa con el Ecuador y no va a querer que se caiga el país, al menos mientras el fondo sigue, porque ese es otro dato. El fondo ya se va, o al menos el programa original se acaba en fines de 2021. Entonces, es una serie de complicaciones que ya, algunos ya las venimos diciendo desde años, ¿no? Pero cada vez, como no se toman correctivos serios, como por ejemplo ajustes
drásticos en ciertos gastos y recuperación de ciertas inversiones públicas, esto no va a cambiar. Va a seguir allí. Va a seguir allí. ¿Y qué repercusiones precisamente va a tener todo esto? O sea, por un lado, nosotros venimos con ritmos de endeudamiento agresivos. En este momento la deuda pública ecuatoriana está marcando más de 58 mil millones de dólares, con la deuda externa nada más siendo más de 41 mil millones de dólares, solo deuda externa. El ritmo de endeudamiento, si no me equivoco, según propias palabras del ministro de Economía, subió un 5% el stock de endeudamiento del año pasado versus el año actual, de enero a enero. 4.9. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto? El Ecuador se viene endeudando, como repito, desde fines del gobierno de Correa y en todo el gobierno de Moreno. Uh-huh. ¿Y qué está pasando con esa plata? O sea, esos recursos que están viniendo al Ecuador no han sido capaces de generar ni siquiera mejorías en los niveles de empleo. ¿Qué estamos viendo? Que los últimos datos del INEC de empleo adecuado están caídos en una tasa del 38,8%. ¿Qué significa? Tengo yo 100 trabajadores, 38, 39, digamos, consiguen un empleo adecuado, el resto o no consiguen empleo o están en un empleo inadecuado, o sea, básicamente menos de $400 al mes, que es el salario básico. Entonces, todos esos recursos que están viniendo no están generando actividad económica capaz de absorber y generar empleo adecuado para una cantidad de gente que se mantiene así ya desde años. Estamos hablando que esta tendencia se ve desde 2000. La del empleo adecuado desde caída desde el 2014. Entonces, ¿qué vemos? Empleo adecuado estancado. Y el Ecuador con más deuda, más deuda. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está sirviendo esa deuda si no es ni para generar crecimiento económico? Porque sabemos que la economía está estancada. Si vemos en términos per cápita, o sea, por habitante, la economía está estancada más de 5 años. Y aparte de eso, no se genera empleo. Entonces, ¿qué está haciendo la deuda? Entonces, esa es la pregunta de fondo, al menos para mí. Una pregunta estructural que ojalá no sea la respuesta que me imagino, de que tenemos problemas estructurales tan serios que incluso pueden involucrar un tema de liquidez. O sea, los dólares que están circulando en la economía están entrampándose en ciertos puntos y no logran llegar a todos los sectores que permitan generar empleo. Empleo adecuado, me refiero. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hasta qué punto una economía frágil, abierta, pequeña, sin cambios estructurales y dolarizada puede soportar más y más deuda? O sea, yo creo que esa es la pregunta de fondo. ¿Nuestra economía es sostenible o...? Así como vamos, parecería que es sostenible con deuda. O sea, es más o menos... Vivir endeudado siempre. Vivir endeudado siempre, ¿no? Creo que el vaticinio ya lo hizo Rafael Correa cuando dijo, bueno, vivamos con la Mastercard, ¿no? O sea, es básicamente un país que quiere vivir con la tarjeta de crédito todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento que se acaba la posibilidad de acceder a los mercados financieros, no van a llegar dólares que ni siquiera son para hacer crecer la economía, son para mantenerla estable. O sea, ni siquiera estable, estancada a ratos. Entonces, la pregunta es, si no llegan los dólares, ¿qué va a pasar? Y doy un ejemplo muy dramático, que espero no lleguemos. Zimbabue. Zimbabue se dolariza en el año 2009, tratando de encontrar una alternativa a una crisis financiera que tuvo el país. Tuvo que salir de la dolarización en 2019 porque se le acabó, no tenía acceso a mercados financieros internacionales, o sea, deuda, y tuvo problemas de liquidez tan serios que la gente hacía colas en los cajeros bancarios tratando de conseguir dinero. Entonces, obviamente el Ecuador no ha llegado a ese punto y esperemos no llegue, ¿pero por qué? Porque el Ecuador sí ha podido acceder a deuda, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que a largo plazo tengamos que estar pagando intereses cada vez más altos, tengamos fragilidades enormes ante shocks como el precio del petróleo, y sobre todo, ¿cuál es la agenda de desarrollo o cuál es la agenda del país tenemos de aquí a 10, 20, 30 años? Pensemos que solo en el 2022 ya empezamos a pagar la deuda, los montos gruesos. Del 2022 al 2030, si no me equivoco, son casi 18 mil millones de dólares que tenemos que pagar solamente en los bonos que hemos pedido. Ajá. Entonces, ¿cuál es el futuro de este país? O sea, este paso, ¿seguir estancados, pagar deuda? Algunos sugieren conseguir más deuda para pagar la deuda inicial. Es decir, vivimos en un estancamiento con deuda y la gente sigue envejeciendo, sigue pasando el tiempo y la gente se va a frustrar más. Octubre creo que fue una muestra clara de eso. Tenemos una economía estancada, tenemos gente que está pagando consecuencias de una deuda que ni siquiera quiso adquirir, gente que ni sabe muy bien lo que está pasando. ¿Y ahora qué pasa? Que estamos viendo jóvenes sin conseguir empleo, vemos estancamiento económico de años, vemos gente frustrada y lo más grave para mí es que no estamos discutiendo otros temas también, como por ejemplo la sostenibilidad de la propia dolarización en el contexto de una economía que tal vez hasta sirve de apoyo para los carteles de la droga. O sea, es complejo, el tema se está complejizando cada vez más y no veo salidas a corto plazo. ¿Está en riesgo la dolarización, dice usted? Sí, pero bueno, tampoco hay que ser irresponsables, ¿no? O sea, no voy a salir a decir que la dolarización se va a caer el próximo año, como cierta gente ha hecho, porque es... al menos, siendo muy sincero, ¿quién realmente sabe cómo funciona la dolarización en nuestro país?
Es complicado porque muchas personas y los economistas tenemos esa mala tendencia de creer que con modelitos pequeños o ciertas analogías explicamos lo complejo. Y en realidad, al menos en el Ecuador, tenemos una complicación muy seria de que ni siquiera tenemos claridad de cuántos dólares hay en la economía. O sea, la metodología que usa, por ejemplo, el Banco Central para estimar la cantidad de dólares que hay en la economía es muy parecida a la que se utilizaba para medir la cantidad de sucres. O sea, ya tenemos ahí un pequeño problema. O sea, tan pequeño. ¿Cuántos dólares mismos circulan y en dónde circulan? ¿Cuál es la diferencia con un país con moneda local? Un país con moneda local, por último, puede imprimir dinero y sí, generamos inflación, se genera inestabilidad, pero por lo menos sé a dónde va cierto dinero, puedo canalizar ciertos fondos. En cambio, ¿qué pasa con la dolarización? ¿Sabemos siquiera si muchos dólares están llegando al país, por ejemplo, de grandes exportadores, o se quedan en la banca y el sistema financiero internacional? ¿Sabemos cuánto está aportando el narcotráfico y los carteles de la droga en la liquidez de la economía? ¿Sabemos cómo los dólares que el sector público obtiene a través de deuda llegan realmente a los sectores informales? Sectores informales que para colmo no están bancarizados, la mitad de la población no tiene acceso casi al sistema financiero formal. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona esta economía en donde los dólares tal vez están entrampados en unos sectores y en otros no llegan? Entonces yo creo que personalmente no tenemos muy claro cómo funciona la dolarización todavía. Deberíamos esforzarnos por hacer estudios más rigurosos y más que nada más concretos y aplicados al caso ecuatoriano. Y a partir de eso ya empezar a decir, bueno, ¿saben qué, señores? Esto va a aguantar, no va a aguantar, pero hasta mientras son puras especulaciones. Por ejemplo, hay algo que yo también critico mucho de todos los economistas en general. Claro. Y es que siempre estamos hablando de sí, la economía no está bien, hay este tipo de problemas, claro. Cada quien tiene su punto de vista de cómo salir. Exacto. Pero digo, en algún punto, en algo deberían coincidir todos ustedes para decir, por aquí se puede llegar a solucionar en algo. Claro. ¿Qué soluciones se podrían llegar por ahí? Claro. Entonces voy a dos puntos, ¿no? Primero, la discrepancia entre economistas es un tema de por sí bastante interesante, que ya es un problema incluso de la profesión. Exacto. Es decir, hay ese mal chiste, bueno, ese tan malo que si juntamos dos economistas tenemos tres opiniones, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué es? Porque la economía en general como ciencia, si se le quisiera llamar ciencia, tiene problemas muy serios. Y esos problemas muy serios es que por un lado tenemos muchos economistas que se encierran en oficinas, se encierran en sus espacios y creen que solamente desde el pensamiento abstracto, sin contacto con la realidad, pueden entender la realidad. Entonces estamos llenos dentro de la economía de análisis teóricos súper profundos que no se atan a las condiciones concretas, por un lado. Y por el otro lado tenemos en cambio otros economistas que más bien son simplones y quieren estar augurando el desastre siempre porque tarde o temprano el desastre llega y con eso ganan popularidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la mitad tratar de encontrar acuerdos es muy difícil porque la economía está atravesada por intereses. Entonces, políticos, económicos también, intereses de diferente tipo. Entonces, eso hace que sea muy complicado llegar a consensos. Eso digamos en términos un poco más amplios del área, que me encantaría hablar de eso, pero ahora hablemos del caso concreto ecuatoriano. Los acuerdos mínimos a los que creo que podríamos llegar los economistas, creo yo, son primeramente de que hay una economía estancada. Y eso no lo digo ni yo ni lo dice otra persona, son los datos. Entonces tenemos que ver cómo enfrentamos una economía estancada. Tenemos que enfrentar una economía con rigidez monetaria. Entonces yo creo que por ahí puede haber un empate, ¿no? O sea, en el diagnóstico. O sea, lleguemos al menos a ciertos acuerdos de, bueno, ¿qué le está pasando a la economía realmente? Hay gente que ni siquiera quiere aceptar que la crisis viene desde el 2015. Hay gente que quiere ver que la crisis es solamente autoinducida, no venía desde antes. Hay gente que no quiere ver, por ejemplo, que existen niveles de concentración económica intolerables en nuestra economía. ¿Cómo es posible que el sistema financiero sea manejado por 4 bancos, 6 bancos, 8 bancos y nada más? Entonces yo creo que podríamos empezar por un diagnóstico serio. O sea, ver las estadísticas, ver las cifras y tratar de empatar en el diagnóstico. Y una vez ahí, bueno, empecemos a debatir las recetas. Usted hablaba también del Banco Central y allí mi pregunta también. Claro. ¿Cree usted que es necesaria una autonomía ya del Banco Central? Siempre en economía, me parece, uh-huh. hay que preguntarnos para qué. O sea, no hay políticas buenas ni malas per se. La dolarización, por ejemplo, no es ni buena ni mala por sí misma, es simplemente una política más. Es como una herramienta. Si yo tengo un martillo y yo uso el martillo, qué sé yo, para poner un cuadro en la pared, puede ser bueno. Si uso el mismo martillo para darle a alguien un martillazo en el ojo, tiene otro fin. Entonces, el mismo martillo no necesariamente es bueno o malo. La economía para mí es eso. O sea, las herramientas de política económica como el Banco Central, depende de para qué se usen, pueden ser buenas o no. Y en el caso concreto de la autonomía, yo más bien me pregunto para qué se quiere autonomía del Banco Central. Y la respuesta a veces me preocupa y es que, bueno, realmente en este mundo se puede ser autónomos. O sea, seamos un poco cínicos, realistas.
Al hablar de autonomía del Banco Central, en realidad nos está diciendo que, bueno, el Banco Central va a dejar de depender de un grupo para depender de otro grupo. Al menos a mí me parece que ese es más bien el mensaje. Porque pensar en eso de la autonomía a mí no me gusta. O sea, sinceramente yo soy un economista, pero también un economista político. Y a mí me gusta siempre meter la política de por medio. Y la pregunta es, ok, si el Banco Central no va a responder a cierta agenda del gobierno, del Ejecutivo, que tal vez sea sano o no, ya podemos analizar eso también. La pregunta más bien es, entonces, ¿a qué agenda va a responder? Y a mí me preocupa que la agenda a la que va a responder es hacer subsidiaria de un sistema financiero privado cada vez más grande y que se está volviendo como... Y ahorita ya se ha vuelto casi el Banco Central en los hechos de este país. Porque pensemos, si no hay dólares circulando, ¿quién maneja la economía, la liquidez? Son básicamente los bancos. Los bancos pueden crear dinero incluso en dolarización. Y ese es un detalle bien interesante. Los bancos extienden un crédito. Y muchos asumimos que para extender ese crédito debe haber ciertas reservas. Pero en realidad el banco, al menos dentro de ciertos plazos, puede crear más crédito del que sus reservas le permiten, siempre y cuando exista la confianza en el sistema financiero y no haya corridas bancarias. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos se están volviendo en dolarización, el gran banco central. Entonces, tal vez el banco central que existe ahora se vuelva un anexo más de ese sistema financiero privado, que tiene una gran desventaja y es que es hiperconcentrado. Entonces, al ser un sistema financiero hiperconcentrado, va a concentrar aún más el poder en pequeños grupos. ¿Que quién nos garantiza que van a velar por el interés colectivo? Lo cual no dice que tampoco es que el Banco Central como está ahora esté bien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo apelo más bien a algo mixto. ¿Por qué no hacemos que el Banco Central sea, entre comillas, autónomo, pero que responda a cierto control más colectivo? Por ejemplo, ya que no sea el gobierno central el que dirija al Banco Central o dé las direcciones, sino que, por ejemplo, sean las facultades de economía. ¿Por qué no puede haber una participación más activa de las mismas universidades, de los estudiantes universitarios, de profesores universitarios y de otras áreas, de otros gremios? Usted dice empresarios. Un poco democratizar la participación. Y democratizar la política económica en general. Es decir, ¿por qué tienen que ser los grandes técnicos teóricos encerrados en unas oficinas los que deciden el futuro de un país? ¿Por qué no más bien decir, bueno, ¿saben qué? Hay estas medidas, que cada representante de cada gremio empiece a dar su punto de opinión y consiga a sus economistas y empecemos a debatir y hacer esto más democrático. Por ejemplo, yo creería que la autonomía del Banco Central sería mucho más legítima, porque el Banco Central no estaría respondiendo a ciertos intereses, sea directos como el Ejecutivo, o sea ocultos como ciertos sectores financieros, sino que por lo menos sería un poco más, había más sectores que están disputando la política y ya no se permitiría que pase cualquier cosa. Imaginemos lo mismo de octubre. ¿Qué tal si el gobierno hubiera tenido cierto espacio en donde decía, ¿saben qué? Me parece que voy a quitar los subsidios. Hubiera habido gremios que dijeran, ¿saben qué? No es una buena política, si es una buena, discutamos, focalicemos, pero habría el espacio. Y en ese espacio incluso podríamos poner estadísticas, información, ser más rigurosos. O sea, democratizar la economía y la política económica. A mí me parece que esa es una salida que daría muchos resultados y no esas ideas abstractas de volverlo autónomo per se, o sea, autónomo de quién o de qué. Más bien ser claros, poner reglas claras, es decir, tales gremios van a participar. ¿Algún gremio quiere participar? Bueno, justifique el porqué de su participación. Y una vez construida esa posibilidad de participación democrática, empezar a disputarla ahí la política. Hablemos también el tema, usted hablaba de la focalización. El gobierno está dando más vueltas, por decirlo así, en palabras cotidianas. Se va a focalizar. ¿Usted cree que esta nueva focalización va a tener el mismo resultado que ya tuvo en octubre? ¿O por dónde ve usted que se puede llegar? Yo sinceramente no sé si por el tiempo que le queda al gobierno vaya a lograr hacer una gran focalización del subsidio a la gasolina extra, que es uno de los puntales, y el diésel, digamos, que son los dos grandes temas. Me parece que el tiempo ya se le está haciendo muy corto y probablemente se logra una focalización piloto. No creo que lleguemos a más. Porque si se fuera algo más duro, yo creo que lo de octubre, no tanto lo de octubre, pero más bien se va a dar réditos políticos para las elecciones a alguien. Hay que ser cautos que este es año casi electoral. Casi preelectoral. Es prácticamente electoral ya. Ya se están moviendo por debajo las fichas. Entonces, ¿qué va a suceder? Si el gobierno toma otra medida dura, los sectores van a empezar a usarlo como discurso político. Entonces van a empezar a decir, ¿saben qué? Yo estaría, si yo fuera presidente o si yo fuera gobierno, me bajo, los subsidios, no haría esto, aun cuando no lo cumpla, pero se vuelve un caballo de batalla. Entonces el gobierno más bien se va a desgastar más y no sé si el tiempo le dé. Ahora, por el otro lado, en cambio, si el gobierno realmente ya no tiene aspiraciones futuras en términos políticos, es el otro extremo, ¿no? Es el extremo de que ya no tiene nada que perder y ahí sí podría aplicar las medidas. Entonces yo creo que nos faltan poquitas semanas o meses para empezar a ver qué candidatos empiezan a surgir y en función de eso sabremos si el gobierno realmente va a querer ya quemar todas las naves, digamos, y lanzarse a megapolíticas o esperar para que no quemarse y no quemar al candidato. Porque ese también es un tema, ¿no?
si se identifica que cierta medida dura se apega a los lineamientos de algún candidato, por más discurso que se ponga, entonces va a ser difícil que el candidato no se queme con la medida del gobierno actual. Entonces ya la variable política empieza a volverse predominante de nuevo, como pasó al inicio del gobierno de Moreno. Lo político era más importante que lo económico, había que enfrentar esta pugna con Correa y etcétera. Igual, estamos en el mismo escenario, me parece. Ahora lo político vuelve a ser súper importante y lo económico se va a retrasar. Pensemos, por ejemplo, en la reforma laboral. Sea que estemos a favor o no, se esperaba reforma laboral y no se dio. No se da todavía. Y probablemente ya no se dé. ¿Por qué? Por este mismo hecho. Ya la política empieza nuevamente a dominar y tal vez decisiones buenas o malas se van a ir retrasando hasta calcular quiénes mismos son los candidatos. Y eso es todavía más peligroso porque otro año más, más deuda, no cambiamos nada, no seguimos igual. Volvamos un poco y recapitulemos del tema de deuda pública. Claro. Recordando también, subió en un 4.9% de 55 mil millones a 58 mil millones. Así es. Y Richard Martínez dice que parte de las soluciones y aduce a dos. Reducir las amortizaciones de deuda interna y reducir las amortizaciones de préstamos bilaterales específicos. ¿Estas soluciones van a servir en algo para tranquilizar esta deuda? El problema es, como decía, que podemos reducir amortizaciones. Ahorita amortizaciones e intereses nos están costando como 10 mil millones más o menos. Pero yo creo que el gobierno está tomando algunas rutas. Por un lado, se habló el año pasado, recordemos fines de año, la emisión de deuda interna, más o menos unos 2 mil millones de dólares en deuda interna, que es muy probable que se use especialmente para renegociar la deuda con el IES, con el Banco del IES. El Banco del IES, si no me equivoco, tendrá en bonos algo así como unos 7 u 8 mil millones de dólares. O sea, es un monto de casi la mitad de la deuda interna que tiene el gobierno, el Estado. Uh-huh. Entonces, se puede, claro, aplazar el pago de amortización renegociando bonos. O sea, le damos al IES, por ejemplo, al Banco del IES le damos nuevos bonos. Y si aparte por ahí está sonando que se elimine el Banco del IES, cosa que para mí sería una barbaridad, pero si llegara a pasar, entonces, bueno, por ahí me puedo quitar un poco la asfixia de la deuda interna. Pero el problema es que, en cambio, la deuda externa tiene pagos rígidos que cumplir desde el 2022, que son bonos. O sea, tengo que pagar ya el principal de los bonos. Y eso casi, casi no queda más opción que renegociar con otros bonos si no cambiamos, obviamente, toda la estructura. Y esa renegociación es complicada porque ¿qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo históricamente el Ecuador? Se endeudan 1.000 millones, 2.000 millones, 600 millones en bonos a 10 años, a 8 años, 7 años, tasas del 7, el 8, llegamos hasta el 10, 12... por ciento, o sea, tasas ridículas, y si no cambia nada, probablemente si lográramos renegociar sería para lo mismo, para seguir pateando la pelota a futuro, pero con saldos más altos de deuda, porque tenemos que seguir pagando intereses altos, o sea, seguimos pateando a futuro la pelotita. Entonces, solamente reducir amortización e intereses ya no creo que es suficiente, es hora de pensar en reformas estructurales, y es ahí donde vamos a chocar más los economistas, porque es hora de pensar, bueno, ¿qué está provocando que el Ecuador siga endeudándose? ¿Será que acaso tenemos que hacer algún cambio de fondo en el Estado? ¿Será que acaso tenemos que hacer un cambio de fondo en ciertas estructuras económicas, privadas, públicas, sistemas financieros? Pero ya, o sea, es hora de pensar incluso un poco duro. ¿Hasta qué punto el sistema monetario nos está causando problemas también? ¿No será que la dolarización es tan rígida que nos obliga a tener que adquirir deuda para que la economía no se caiga en picada? O sea, yo creo que ya estamos viviendo el largo plazo que muchos no querían vivir, porque ya es 2020. O sea, nos dolarizamos en el 2000. Correa ya salió en el 17. O sea, estamos hablando de que el tiempo ha pasado y tal vez ya es hora de enfrentar las grandes preguntas. ¿Usted cree que es necesario un cambio en las condiciones de la emisión de bonos internacionales? Porque el ministro ha dicho que no va a ser un cambio de estas condiciones. Sí, ¿cree que es necesario esto? O sea, sería bueno que el Ecuador... Bueno, pensemos en un mundo ideal primero. En un mundo ideal sería bueno que el Ecuador diga, bueno... No hay deuda. No sé... No sería tan descabellado pensar en el default. Más que nada, el siguiente presidente sería de pensar hasta qué punto no decide hacer un default para renegociar, presionar a la renegociación de la deuda. Si se vuelve insostenible, no le quedarían muchas opciones. Pero para mí más bien sería, sin caer en el default, decir, bueno, o sea, el Ecuador tiene estos problemas. Vamos a tomarnos la cosa con seriedad y vamos a hacer, digamos, se me ocurre, un mes, dos meses. Llamemos a los mejores economistas, a todo lo que sepamos que les puede dar ideas. Hagamos unas jornadas, no sé, debates, pero sentémonos ya, sentémonos. Izquierda, derecha, todos nos podemos caer mal, pero sentémonos y definamos de una vez qué está pasando. Y una vez que tengamos claro el rumbo de qué está pasando, o al menos tengamos ideas, empezar a decir, bueno, ¿saben qué?
es necesario renegociar. Conversemos con los mayores tenedores de bonos, empecemos a tratar de ver cómo podemos renegociar bonos, tener deudas más largas con menos tasa de interés. O sea, es la salida más rápida que se me ocurre. Y con una justificación de que va a ser el Ecuador el que va a poder coordinarse y no necesita del Fondo Monetario ni de otros sectores. Solo eso ya es difícil, pero me parecería que en un mundo, entre comillas, ideal, sería como una primera salida rápida. O sea, renegociar la deuda, tratar de adquirir nuevos bonos con tasas de interés mucho más bajas y plazos más largos, dando a los mercados internacionales la confianza de que, bueno, podemos organizarnos nosotros mismos. No necesitamos que venga el fondo. El problema es que ni eso podemos. Y no podemos porque nuestro país se compone históricamente de pocas familias que gobiernan y lo manejan casi todo. Y estas familias siempre están disputándose el poder. Aún se mantienen, dice. Y aún se mantienen. Claro, cambiarán, algunos apellidos nuevos surgen, otros caen. Pero, por ejemplo, ¿qué significó el gobierno de Correa? El mismo gobierno de Correa. Uh-huh. Hiperconcentración para un montón de sectores, importadores, por ejemplo. Uh-huh. Podemos mencionar algunos casos de importadores que se volvieron superpoderosos en la época de Correa. Entonces, no podemos decir que estos grupos quieran sentarse en una negociación colectiva, cuando sabemos que estos grupos por sí defienden su parcela. Entonces, ya solamente llegar a consensos para saber qué está pasando es complicado. Porque muchos van a decir, no, o sea, la economía se va a ajustar sola, abrámonos a los mercados, liberalicemos todo eso, por ejemplo. ¿Cómo sabemos si nos va a ayudar o no? O sea, muchos economistas hablan simple y llanamente por hablar, por ganar fama, por quedar bien frente a las cámaras, sea de un grupo o de otro. En realidad, no sabemos. Firmamos un TLC con la Unión Europea en 2016, fines de 2016, noviembre, con las manos de Jorge Glass para Colombia. ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos visto grandes cambios aparte de ciertos vehículos europeos que andan por aquí? No. Se habla de firmar un TLC con Estados Unidos. ¿Qué cambios esperamos? ¿Qué sectores esperamos? O sea, voy a apelar aquí a algo que me parece interesante. Y es decir, de nuevo, la variable política. Recordamos que hubo todo este problema de octubre, ¿no? Y se dio la participación de la CONAIE. Y después se habló del plan económico que la CONAIE junto con el Parlamento de los Pueblos presentó. Recordemos todo eso, ¿no? Si bien es cierto, ese documento tiene problemas, pero no voy a mentir, yo estuve involucrado un poco en eso. No quiero dar detalles porque no me interesa ganar notoriedad por eso, pero recomendaría que se lea el último punto, que creo que muy poca gente lee de ese plan. El que presentó la CONAIE. El que presentó la CONAIE, que en realidad no es solo de la CONAIE, sino de un Parlamento de los Pueblos, que era básicamente varios grupos sociales que intentaron sacar algo. El último punto de ese proyecto, de ese intento de plan, porque en realidad es un intento de plan, dice algo que a mí me parece que es bastante coherente. Sugiere que formemos un espacio en donde democráticamente cada quien con su representación vaya y discuta la política económica. O sea, dice que en un plazo, bueno, los plazos habría que ver si es que son viables o no, pero dice crear un espacio en donde todos participemos y digamos, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esta medida, presento mis datos, mis justificativos, pero ya, democraticemos la economía. Si no hacemos algo así, si no tomamos y damos la vuelta a la página y empezamos a pensar fuera de la caja, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con lo mismo? ¿Van a pasar otros 10 años? ¿El Ecuador seguirá estancado? ¿El deterioro social va a ser peor? Entonces yo digo, ¿por qué no intentar crear espacios de democratización de la política económica? Y ahí podremos sacarnos, por último, caernos a golpes entre economistas, pero algo saldrá. O sea, por lo menos se dirá, bueno, al menos hemos llegado todos a acordar que hay que renegociar la deuda, ¿no? O que estamos todos de acuerdo de que si las tendencias siguen, el empleo no va a mejorar nunca. Que tal vez la liberalización de todos los sectores no es sana. O sea, pero llegar a un punto concreto y entre todos. Llegar a un punto. Usted menciona que le pareció y le llamó la atención esta propuesta de la CONAIE. Sí. Aparte de esto, ¿qué otros puntos usted destaca que podrían funcionar, claro, o que podrían estar aplicables de la economía actual? Sí. Ya, ese punto que me parece del último es un punto en el que creo que habría más acuerdo si es que realmente hay sinceridad de discutir la economía. Por eso hice alusión a este último punto, ¿no? Porque se me haría raro que alguien diga no estoy de acuerdo y no quiero discutir, porque significaría que entonces quieren mantener el oscurantismo, ¿no?, en economía. Pero dejando de lado ese otro punto, hay cosas que ya me parecen interesantes ya por mi propia posición política, ¿no? Obviamente. Y también como, digo, a temas concretos ya técnicos, claro, un poco. Por ejemplo, revisar la tasa impositiva a ciertos grupos económicos. Tenemos grupos económicos a los cuales, si se les pudiera elevar la tasa impositiva, el impuesto a la renta, se podría recaudar, creo que el plan de la CONAIE como algo así de unos 1.200 millones de dólares de recaudación. Pero solamente por poner ejemplos, ¿no? ¿Por qué no pensar que a ciertos grupos económicos, los más grandes, los identificados por el SRI, se les cargue una tasa impositiva del 30 o 35% al impuesto a la renta? Alguien puede decir, no, con eso les vamos a matar, les vamos a desincentivar la inversión.
hay países, que si no me equivoco, Brasil, por ejemplo, tiene 35%. El mismo Estados Unidos, antes de Donald Trump, tenía 30%. Colombia creo que tiene una tasa también mayor. Es decir, ¿por qué Ecuador no dice, focalicemos, así como los subsidios, que estoy de acuerdo, focalicemos los subsidios, pero obviamente de forma inteligente, focalicemos también ciertos impuestos? El impuesto a la renta me parece que es el más directo. O sea, hay grupos económicos que en crisis siguen ganando. La banca, con todo respeto, pero ¿cómo es posible que la banca gane sus mayores utilidades de la historia en un año de estancamiento? Más de 650 millones más o menos de utilidades bancarias en el año pasado. ¿Por qué no cargar un impuesto inmediatamente al sector financiero oligopólico? ¿Por qué no empezar a ver qué sectores siguen lucrando aún en crisis y empezar, primero, a cargar más tasas impositivas? Y segundo, ¿por qué no empezar a replantearnos la propiedad? O sea, no solamente los impuestos, sino la propiedad. ¿Es adecuado para la economía que tengamos una hiperconcentración financiera? ¿Es adecuado que tengamos mercados, por ejemplo, el mercado de la carne, el mercado de la leche, el mercado de una serie de alimentos hiperconcentrados? O sea, yo creo que las medidas ya van por ahí, o sea, medidas duras. Ahora, claro, repito, esas son medidas que van acorde a mi perspectiva de la economía, ¿no? Entonces, ahí es donde va a haber más choques, pero no sé por dónde más. La otra opción es liberalicemos todo y santiguémonos a que la liberalización nos salve. Y quién sabe, o sea, eso es casi lanzarse al vacío. La relación entre salario básico y productividad. Yeah. El salario básico sube en un 51.5% a 51.5%. Y la productividad baja 7.25%. Sí. ¿Hay años tal vez? ¿Entre qué año y qué año? Sería bueno saber ese. Este dato. Año, tendría que consultarlo. Sí, sería de qué año a qué año. Pero fue del último estudio que salió. Ya. Yeah. Claro, aumenta el salario, baja la productividad. Y obviamente, este aumento del salario tiene que ver con que la mano de obra sigue siendo más costosa. Yeah. En ese sentido, ¿de qué manera estos dos algún día van a tener una relación que puedan coexistir entre ambos y pueda ayudar también a la economía en sí? Claro, claro. O sea, yo planteo la duda desde la hipótesis de partida. ¿El salario es alto? Y ahí viene la pregunta, igual para nosotros, con toda sinceridad. Con 400 al mes, ¿qué se hace en este país? Y siendo franco, y por cierta experiencia incluso personal, creo que con $400 no se hace tanto que digamos. Obviamente que también el problema de productividad es claro, o sea, no hay que negarlo, o sea, hay un problema de productividad, pero la pregunta también es, ¿será que, solo por poner un caso, ¿será que el salario del Ecuador es alto en comparación a otros países por el dólar, mientras que internamente el salario es bajo? Me parece que existe ese efecto. Habría que estudiarlo, pero claro, internamente, porque a nivel de América, si no estoy mal, es el tercero mayor. Hay que tener cuidado en esas comparaciones también. O sea, yo soy más cauto porque no se puede solo comparar paso a dólares los salarios y comparo, porque también hay que ver si es que vale la pena o no. El peso de una moneda y otra. Claro, paridad de poder adquisitivo, que es lo que llamamos en economía. O sea, ver hasta qué punto es necesario no ver cuál es el poder de compra de cada salario. Ese es otro tema. ¿Cuál es el poder de compra del salario aquí? O sea, ¿es el salario per se o tenemos un problema de apreciación del tipo de cambio real debido a una afectación más monetaria? ¿Qué significa eso? Por ponerlo simple, si los dólares empiezan a escasear en la economía, el dólar va a volverse más necesitado porque es más escaso. Entonces, ¿qué puede suceder? Que entonces los precios se empiezan a ajustar a una cantidad más pequeña de dólares. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Puede ser que la cantidad de dólares que tenemos en la economía, afectada por estos flujos de deuda externa, por un sector público que tal vez se come todos los dólares y no los hace fluir, sectores externos que solo se cogen los dólares, por ejemplo, exportadores que no logran que los dólares fluyan, etc. ¿Qué tal si eso también está generando distorsiones que hacen que el Ecuador se vuelva un país caro? O sea, nadie me puede decir que no a priori. Yo no he visto un estudio que afirme ni refute eso. Yo, por ejemplo, creo con otras personas que se puede hacer un estudio así. O sea, ¿hasta qué punto no es también un tema monetario? O sea, ¿o solamente es un tema de productividad? Yo personalmente creo que es también un tema monetario. Porque son 20 años de una economía rígida con una sola moneda. Entonces yo creo que esa paradoja de un salario alto, tal vez en comparación a otros países, pero bajo a nivel interno, tiene que hacernos replantear de, bueno, ¿es el salario nada más? ¿O será que tenemos una distorsión monetaria? Y es facilito de pensar en esto. Colombia, ¿cómo nos gana? Devalúa. Perú, ¿cómo nos gana? Devalúa. Chile, devalúa. Todos devalúan. Es el libre ejercicio del propio mercado. El mercado tiene que ir ajustando sus precios. ¿Y qué pasa? Que los demás países pueden ajustar sus precios. Van devaluando para poder ganar cierta competitividad. El Ecuador no puede devaluar.
Entonces, obviamente que eso también nos va a golpear. Ahora, si eso debe entonces... el Fondo Monetario, de hecho, ya habla de este problema. O sea, hay un problema de apreciación del tipo de cambio real. O sea, los precios del Ecuador comparados a otros países son demasiado altos. Y la sugerencia que uno diría, bueno, bajemos el salario, ¿no? O liberalicemos para que los salarios bajen y ganemos competitividad. Viene el siguiente tema. ¿En qué sectores? Pensemos, ¿cómo el Ecuador se ata al resto del mundo? No son muchos los sectores realmente. Petróleo, banano, camarón, algunos otros primarios y por ahí productos diversificados. Pero los principales son primarios. 80% de lo que exportamos es primario. Entonces, realmente, si el Ecuador quiere ganar competitividad, ¿qué es lo que se sugiere? Bajemos salarios de los sectores primarios. Porque esos serían los sectores que van a competir. Pero, y de nuevo, la pregunta es, ¿y hasta qué punto esos sectores primarios, cuando crecen, realmente ayudan al resto de la economía? Tanta economía informal que hay en el país, ¿realmente se beneficia de estos exportadores? Hay muy pocos exportadores que controlan la mayoría del comercio internacional. ¿Será que esos exportadores ayudan realmente a sacar a la economía informal o no? Entonces, si no tenemos un estudio serio que nos diga si sí o si no, estamos especulando. Entonces, yo no creo que el salario por sí es el problema. Y liberalizar la economía para que flexibilicemos el trabajo, el salario baje, no le veo que nos ayude. Y aparte de eso, ¿qué tal si con eso golpeamos la capacidad de compra de la gente? Podemos generar más bien una ola recesiva mayor, porque entonces cae la demanda, la gente tiene menos recursos para comprar y los negocios tienen menos capacidad de venta, lo que ya ha estado pasando. Entonces yo creo que hay que ser cautos. O sea, de nuevo, en economía, me parece, no hay recetas. Lo que hay es un montón de intuiciones que si no les ponemos carne y datos reales, no sabemos a dónde nos lleven. Bien nos pueden servir, como bien nos pueden afectar. Entonces yo creo que a priori el salario, yo incluso... me pregunto, ¿cómo se define el salario en este país? O sea, este país es el país de la improvisación, entonces deberíamos primero dejar eso. O sea, en vez de estar improvisando y dejar que nuestros dogmas dominen, ya sentémonos, planifiquemos, estudiemos. Pongamos soluciones. Pongamos soluciones. Y por último, si nuestras soluciones no son aceptadas por los otros, que den razones. Pero sentémonos, tengamos un espacio, no tengamos miedo a lo que nos diga y la crítica que nos haga el otro. Ese es un problema de nuestro país durísimo, o sea, y entre economistas es típico, o sea, cada uno quiere tener la razón, pero nadie quiere debatir. Debatamos, discutamos. Yo siempre que me han llevado a un debate con gusto he ido, porque me parece que es lo más sano, poder intercambiar ideas para empezar a encontrar puntos en común, porque mientras nosotros nos pasamos peleando, la economía se sigue jodiendo, y va a seguirse jodiendo, y si no cambiamos algo, ya va a joderse más, pero no todos tampoco, o sea, la mayoría. Finalmente, ¿nos ahogamos o nos salvamos de la economía aquí? Este año hemos de salir. Y tal vez unos 2, 3, hemos de salir. Hierba mala nunca muere, dicen. Entonces el Ecuador probablemente por eso no va a ahogarse. No muere todavía. Pero, ¿qué esperamos? ¿A que se muera para empezar a hacer algo? Es decir, estas tendencias ya vienen de años. Yo en lo personal ya vengo escribiendo un libro que escribí con un amigo, con Alberto Acosta, escribimos un libro que se llama Una década desperdiciada. Ya cerrando la década de Correa, y encontramos un montón de tendencias que creíamos que se iban a acabar con Correa. Dijimos, tal vez todo cambie. No cambió nada. ¿Usted cree que se mantuvo el mismo modelo? Es que, ¿qué es el modelo? O sea, esa es, por ejemplo, una de mis preguntas a la economía. ¿Qué es modelo? ¿Qué es realmente la palabra modelo? ¿No será que este país más bien son parches? A mí me parece que sí, hay intuiciones del modelo, pero en realidad solo son parches. O sea, lo de octubre fue un parche. Lo de ahorita son parches, la deuda es parche, Correa usó parches para cerrar su gobierno y Moreno ha usado todo el tiempo parches. Entonces yo realmente diría, ¿qué modelo? Y después decir, liberalicemos todo, ¿es un modelo o es simplemente lavarse las manos y decir, bueno, arréglense ustedes? Algo que se me estaba escapando, de llegarse a confirmar aquí un caso de posible coronavirus, sí. Igual afectaría fuertemente a la economía de acá, seguiría igual. Yo a veces pienso que nuestra sociedad ya tiene el coronavirus, ¿no? Porque somos medio, o sea, nuestra economía está ya medio mal. Pero si hay una afectación que ojalá no pase, yo creo que sí sería drástico, porque en donde más va a golpear es en sectores informales. Pensemos, ¿no? Se extiende el coronavirus en áreas rurales, se extiende el coronavirus en sectores de la Amazonía que no están, o de la costa, o de la misma Sierra Central, que no tienen buenos servicios médicos. Que se afecte, por ejemplo, Sierra Central, que se afecte la producción de alimentos, que se afecte a estos sectores que sostienen a la ciudad, porque las ciudades no son sostenibles por sí mismas. Eso solamente ya puede generar una vulnerabilidad grave en términos económicos. Entonces yo creo que sí, o sea, yo creo que una pandemia como el coronavirus nos puede golpear durísimo. Al bolsillo de todos. Al bolsillo y a las vidas, ¿no? Obviamente las vidas son más importantes que el bolsillo, ¿no?
Entonces, pero de todas maneras sería un shock terrible que esperemos no pase, pero yo creo que sí, sí sería fuerte. Si a China mismo le desacelera, no se diga a nosotros. Y bueno, para justamente empatar lo del coronavirus con lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, si no es el coronavirus, va a ser la deuda. Pero algo nos va a pasar si es que no tomamos medidas en algún momento. Y eso implica aceptar nuestros problemas, sentarnos a debatir, pelearnos unos con otros, llegar a conclusiones y tal vez empezar a aceptar que es hora de atacar los temas de fondo, como quiénes son los propietarios de las grandes propiedades de este país, quiénes son los que deberían manejar realmente las finanzas de este país y, lo más importante, quién debe decidir el rumbo de la política económica. ¿Unos cuantos iluminados, PhDs, etcétera, o de forma conjunta todos? Y cuando nos demos cuenta que no pueden ser todos, entonces, ¿cuál grupo, cuál clase social o sector debe ser el que tome la posta? Pero me parece que si no hacemos esa discusión ya nos vamos a la deriva. Nos vamos a ahogar. Muchísimas gracias, John, por su tiempo. Es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, por haber estado con nosotros durante toda esta entrevista. Les recordamos, el día lunes volvemos. El día lunes estará en esta silla la doctora Rosalía Artiaga para hablar sobre el tema de posiblemente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Estará junto a ustedes Anderson Boscán entrevistando a la doctora Rosalía Artiaga. No me queda más que despedirme. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.